Después de la desacreditación de la mayoría de los servicios que prestaba el Hospital de Argelia, el San Juan de Dios de Sonsón está atendiendo a los usuarios argelinos. Con el cierre temporal de los servicios del Hospital San Julián del municipio de Argelia por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia en días pasados, una serie de inconvenientes vienen enfrentando los habitantes de Argelia para acceder con normalidad a los servicios médicos. Entonces nosotros adoptamos la posibilidad de ir a hacer brigadas en el municipio con la unidad móvil de salud de la ex Hospital San Juan de Dios de Sonsón y le estamos prestando los servicios de salud. Los usuarios de estas EPS pues acuden a la unidad móvil para solicitar los servicios de salud en la ex Hospital San Juan de Dios de Sonsón a través de la unidad móvil, o pueden venir, desplazarse desde el municipio de Argelia y venir directamente a la institución hospitalaria para recibir los servicios de salud dentro de la ex Hospital San Juan de Dios de Sonsón. Esa es la posibilidad que estamos brindándole a los argelinos para que puedan estar acá recibiendo la atención, mientras ojalá sea muy rápido que se subsane el problema de la ESI Hospital San Julián de Argelia y pueda reabrir sus puertas prontamente para el servicio de la comunidad argelina. Con reuniones y diálogos que se ha sostenido con el secretario departamental de salud, él nos manifiesta que aparte de lo que nosotros vamos a aportar, porque el municipio no alcanza a aportar todo lo que se requiere, ellos nos van a dar el excedente o el recurso que nos haga falta para poder ajustar y completar una dotación de biomédica, ¿cierto? Para poder garantizar un servicio completo en atención en salud. La entrega de los medicamentos ha sido hasta el momento el mayor malestar para los usuarios, quienes deben esperar a que sean enviados desde Sonsón. Pero aquellos medicamentos que de pronto hacen falta y que no se tienen en el momento para entregar, pues ellos recogen las formulitas, se las llevan para el municipio de Sonsón y los traen al día siguiente cuando regresan, ¿cierto? Entonces, para que tengamos pues como un poquitico de paciencia, que pronto en el momento no lo tenemos, pero al día siguiente no le están trayendo. Esa es la metodología que se está implementando, porque sabemos que las enfermedades son muchas que se pueden presentar y los medicamentos también son en bastante pues cantidad que se manejan y no se van a tener siempre con disponibilidad debido a que no tienen farmacia móvil. Entonces es para que tengamos claro eso y que tengamos conocimiento de cómo se está llevando a cabo el sistema para la entrega de medicamentos. Por ahora, la atención de la población de Argelia por parte del Hospital de Sonsón no tiene carga negativa, pero sí se espera por parte de las diferentes entidades de ambos municipios la pronta solución del Hospital San Julián. Para el municipio de Sonsón no tiene implicaciones negativas, al contrario, digamos que como todo este servicio está contratado con las cuatro EPS que ya les mencioné, pues son las EPS las responsables del pago directo a la ESI Hospital San Juan de Dios de Sonsón por los servicios prestados en el municipio de Argelia, o sea que estamos prestando el servicio, pero estamos cobrándole a las EPS por este servicio que estamos prestando en el municipio de Argelia. Entonces, el parte es muy positivo, ya el gerente pues está encargado de realizar el respectivo plan de mejoramiento que se va a estipular, a esclarecer qué acciones son las que ya se han desarrollado y se le han dado soluciones en el tiempo pues inmediato y cuáles son las que van a quedar pendientes a un corto y a un largo plazo, que es lo que está pidiendo la seccional nomás para darle apertura a los servicios y ya mostrarle pues el avance para que ellos vengan y nos revisen y nos den pues una respuesta positiva y así podamos abrir los servicios del hospital nuevamente.